Hola, Johan. Saludos desde Brasil. Como había preguntado sobre las primeras informaciones de Agroglifo en Prudentópolis, bueno, Javier, has hecho una primera investigación y he constatado que tiene muchas características que pueden llevar a creer que este agroglifo sea auténtico, pero tenemos que hacer otras análisis, análisis de suelo, análisis de las plantas para llegar a una conclusión definitiva. Muy importante conocer lo que lo dice Javier en su primero reporte sobre el caso, porque uno de los más críticos había hablado que los propietarios de la hacienda ha dicho que no era nada extraterrestre, que conocía las personas que han hecho lo agroglifo, y tenía una cámara de vigilancia que tenía grabado a la placa, el número de la camioneta. Javier fue muy contundente y dice que no había una cámara. La hacienda es en un lugar muy distante, no tiene ninguna cámara de seguridad, nada. Entonces, el propietario está ahí hablando, no es plausible, es una mentira. Yo creo que el propietario ha hecho eso porque no quiere que personas curiosas adentren a su propiedad, destruyendo propiedad y cosas de tal. Y también el propietario es una persona escéptica, no gusta ufología y sus aspectos. Nosotros respetamos eso, pero no es necesario mentir. Tiene que dejar todo a las claras para que no tengamos dudas cuanto a eso. Otros aspectos importantes es que Javier ha hablado que las plantas tienen todas las características de un verdadero crop. Tienen las dobladas, no están quebradas, están dobladas las plantas. Y también por las mediciones do agroglifo. Otra cosa importante es que durante la investigación surgió el número 43 al lado de lo agroglifo. El número 43 no tiene nada conectado con lo agroglifo. El número 43 fue hecho por alguna persona porque el número 43 es el número del candidato a prefecto de la ciudad. Entonces, alguna persona quiso hacer algún marketing, pero nosotros no llevamos eso a serio. Los próximos pasos son pegar las muestras de suelo y vegetal, plantas, hacer el análisis, entonces verificar si tiene algún aspecto diferente. Muy interesante también, que no como muchos dijeron que tiene los rastros del tractor, rastros de las personas acerca de lo agroglifo, no, es mentira, no tiene. Los caminos que tiene para el agroglifo fueron hechos después de descubierto. Entonces no tiene nada a ver. Pero vamos a guardar las análisis de Javier y Tony y Najar, que estaba junto con él, para tenemos mucho más informaciones. En el sitio de la revista UFO en Facebook tiene dos vídeos. Un vídeo es hecho en solo, con una persona no solo, Javier ha hecho el vídeo. Y el segundo vídeo ha hecho por un dron que sobrevuela el local y muestra figura muy bella. Entonces, espero
vamos a esperar un poco más para las conclusiones. Y estoy aquí, amigo, para cualquier contacto. Un abrazo, saludo desde Brasil.